Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y aquí estamos con La Casa de Papel, el juego de escape, el juego de escape, La Casa de Papel, en el que tenemos 60 minutos para robar todos los millonacos que hay escondidos en esta casa, en esta casa de moneda y timbre, y escapar de ella. Decir que bueno, que en esta partida vais a ver un montón de spoilers, así que os podéis quedar los primeros minutos en los que solo vamos a explicar cómo se juega, e iros después si queréis vivir la aventura en vuestra casa, porque al ser un escape solo se juega una única vez. De hecho, el juego ya te dice que utilices tijeras, por lo cual habrá que recortar ciertas cosas. Dicho esto, y sabiendo que tenemos una vida, por así decirlo, vamos a ver qué podemos hacer. Si habéis visto la serie, pues bueno, ya sabéis cómo funciona. Si no, básicamente son unos cuantos atracadores, que no son tan malas personas, o sí, según lo veas, que entran en la casa de moneda y timbre para llevarse el dinero. Y ese es nuestro objetivo, llevarnos todo el dinero. Hay un profesor, que es el que dirige la operación. El juego te dice que empieces con la carta apartada y sin mirarla. Luego también hay unos personajes principales. Pero yo ya lo he mirado, mira. ¡Oh, Dios mío! Hay unos personajes, que son los personajes de la serie, y te dice que los repartas o al azar, o eligiéndolos, y que repartas siempre todos los personajes. Por lo cual, repártelos de la manera más equitativa posible entre todos los jugadores. Así que si queréis los barajos, los repartimos. Sí, eso sí. Porque si no, todos querríamos a lo mejor a los mismos, quién sabe. Claro, yo que he visto la serie entera. Yo tampoco lo he visto. Pues nos quedamos con el ¿no? Pero bueno, Oli, esto va. ¿Cuál quieres tú? A ver. Hombre. ¿A Tokio? No, yo soy más de Berlín. A Berlín, mola mucho. Oh, vale. Bueno, pues a ver, ¿cómo salga? A ver, tú tienes a Oslo, tú a Moscú, te ha tocado Tokio. Tiene que haber Berlín, ¿no las cambiamos? ¡Ah, yo tengo agujeros! ¿Tiene agujeros? Tú tienes a Río, jaja. Tú tienes ¡hola, Río! A Nairobi, Denver, hombre, y Denver. Helsinki. También, Denver también. Muy bien. Vale, muy ¿las bueno. podemos mirar o no? Las podemos mirar, cada jugador puede mirar sus cartas, no las comparte con los demás. Eso es spoiler, vaya cámara. Ahora miramos. Vamos a esperar un momento. Cada uno las podrá mirar, no las comparte con los demás. Es información que podrás compartir a lo largo de la partida, ¿vale? Te dice que, bueno, en principio la mires tú y que luego a lo largo de la partida, según vaya siendo útil, pues la podéis compartir. Oye, pues yo tengo esto, yo tengo tal cosa. El juego se divide en 15 etapas, que son estas cartas grandes de aquí, en las que vamos a ver los planes del profesor y intentamos llegar hasta la 15, ¿vale? Planes y el plan original y alguna contingencia. Y bueno, pues ya podemos ver que algunas tienen cierta información. Yo tengo dos agujeros. En la misma carta. En la carta esta se queda aparte. Y hay dos cartas 30, que te dice que son... Estas son como un poco las pistas que vamos a ir recibiendo. Te dice que descartes una a la caja y que te quedes al azar. Con otra. Al azar, sin mirar. Vale, pues aquí se queda este mazo con las 30. En cuanto al juego, pues tendremos aquí en la guía, podemos jugar con esta guía de papel o podemos bajarnos una app. Es importante apuntar el tiempo para empezar la partida y te dice también que la partida durará a lo largo de 60 o 90 minutos, una hora, hora y media, dos horas, según lo bueno que seamos como atracadores. Hay por aquí un de tiempo para ver qué tal hemos jugado. Ahora aquí está. Si hacemos en menos de 60 minutos, seremos atracadores expertos. Hasta 90 seremos agentes confirmados, atracadores confirmados. Y si son dos horas, aprendices de atracadores, ¿vale? Así es sencillo. Más cositas, las dos o tres que nos quedan. Bueno, aquí tenemos la descripción de las cartas, que si sale este símbolo es el número y el título de la carta, este 1, pues es la carta número 1 y demás. Lugar en el que los jugadores deben dirigirse cuando aparezca el puntero del mapa. Descripción de la misión, lo que esté acompañado de este punto de mira. Y pistas descubiertas en la sala. Cuando salga este símbolo con un número, a lo mejor un 1, debemos robar la pista número 1 y enseñar. ¿Vale? Colocarla solamente igual en la zona, ¿entiendes? No, ya. Sí, enseñarlas y tal. Aparte de eso, bueno, aquí está lo que te dice, que te puedes descargar la aplicación. Y aquí está pues las instrucciones, que es lo que vamos a leer al principio para empezar a jugar. Con esta guía vamos a comprobar que los códigos estén correctos, porque todos los acertijos nos van a dar una combinación de cuatro números. Algunos números pueden empezar por cero, puede ser como aquí 0984, ¿vale? Pues una vez que encontremos un número, tenemos que ver si está aquí, mirar si corresponde con la etapa actual, ¿vale? Con la etapa, por ejemplo, 6, a lo mejor ha salido este número, lo comprobamos con la etapa 6 y comprobamos si es correcto. Aunque parezca lo mismo, si os fijáis, los euros sale el símbolo hacia la izquierda y algunos sale el símbolo hacia la derecha. Vale, esto te ayuda pues a hacer y comprobar. Si hemos hecho esto y es el símbolo hacia la derecha, el símbolo correcto, también revelaremos esta pista, la pista 17, la cogeremos, ¿vale? ¿Vale? Esto te lo da solo cuando lo completas. Vale. Más cositas, dos cositas más, muy rápidas. Las pistas solo se utilizan una vez, pero puedes recibir pistas que se utilicen más adelante. Vale. Para resolver los enigmas tenemos tanto esto como las cartas de los jugadores, ¿vale? Se utiliza todo. Y el juego también tiene ayudas de juego,
que cada etapa tiene 3 pistas para resolverlas. Te dice que las pistas también son parte de la experiencia de juego y que no dudes en pedirlas. En otras palabras, no te tires una hora para resolver un enigma y pide una pista, ¿vale? Aún así, si la cosa va bastante mal, pues hay unas soluciones, ¿vale? Que están al final del manual. ¡Casi vemos una! ¡Uy! Y con eso tenemos todo prácticamente. Y con eso se puede recortar. Ahora nos cortamos el pelo. Muy bien. Y ya está. Aquí, con la aplicación, que la he abierto para que la veáis. De momento lo que tiene es la etapa 1, el tiempo en el que le daremos al play cuando vayamos a empezar. Y aquí pues confirmar el código para meter la solución o pedir... Bueno, para darle a OK y encontrar la solución en la etapa 1, pedir pistas con las ayudas o buscar directamente la solución, ¿vale? Muy bien. Eso es. Vale, dicho esto, a partir de ahora ya son todo spoilers, ¿vale? Menos el que hago yo antes. Un poco. Eso es. Para su peniquete, ¿no? Así que ahora habría que leer la... ¿Puedo leer ya mis cartas? ¿Vale? Sí. Las instrucciones del profesor y con eso ya empezaríamos la partida. ¿Quién quiere leer? Venga, si quieres. Aquí el profesor, ¿me oís? Si estáis hoy reunidos es porque os he escogido para tomar parte en el mayor atraco de la historia. El robo del siglo. Vuestra misión, si lo aceptáis, consistirá en penetrar en el recinto de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y encerraros allí con los empleados y los visitantes. Pero no os equivoquéis, no se trata de un asalto ordinario, no. Vamos a imprimir nuestro propio dinero, 2.400 millones de euros de billetes pequeños, y a salir de allí con nuestro botín y sin verter una sola gota de sangre. Al igual que nosotros, los rehenes llevarán un mono rojo y una máscara para impedir que la policía nos distinga unos de otros. Llevo preparando este golpe varios años, elaborando cada fase del plan hasta el más mínimo detalle. Vais a tener que confiar en mí, pero os aseguro que si seguís al pie de la letra mis instrucciones, no tendréis que volver a trabajar en toda vuestra vida. Por supuesto, no os he escogido al azar. Las habilidades y la experiencia de cada uno resultarán indispensables durante la operación. Por mi parte, os guiaré desde un hangar situado en los alrededores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Manipularé por teléfono a los policías para mantenerlos a distancia y ganar el tiempo necesario para el buen desarrollo de la misión. Al espiar las conversaciones de la inspectora Raquel Murillo y de sus hombres, mantendremos en todo momento un tiempo de ventaja sobre ellos. Antes de empezar, repasaremos las grandes líneas de nuestro plan. ¿Os parece? ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! Como habréis adivinado, el éxito del atraco reside en el dominio total del sistema informático de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Una vez en su interior, vuestra primera misión consistirá en introduciros en la sala de seguridad. Río, nuestro pequeño Mozart de la informática, confío en ti para redirigir el flujo de cámaras hacia mis ordenadores, de manera que puedas ser vuestros ojos y oídos. Vale, esta es la 1, ¿no? Una vez allí, ni un minuto que perder. Pondréis en marcha inmediatamente y a todo trapo las máquinas de imprimir dinero. Nairobi, ni qué decir tiene que tú estarás al cargo de esta parte del plan y del control de calidad. Es imperativo que los billetes sean irrastreables. Así que, vale. Pasa la máquina. Aquí tiene que ir Nai. Un último punto. Moscú, una vez en el interior, tendrás que hacer todo lo posible por abrir la puerta de la cámara acorazada número 3, hallando los engranajes que controlan el mecanismo de apertura. Por esta cámara es justamente por donde podréis acceder al túnel que he excavado y que os permitirá llegar hasta mí con el dinero. Jugaremos al despiste, haciendo que los rehenes excaven otro túnel desde la sala de calderas. Por mi parte, me mantendré en contacto permanente por teléfono con Berlín, a quien transmitiré instrucciones más detalladas a medida que vayáis progresando y en función de mis conversaciones con la policía. Sed eficaces, que el tiempo apremia. Según mis cálculos, disponemos de alrededor de una hora antes de que una unidad de intervención asalte el lugar. Depende de ti. Y hasta ahí podemos leer. ¿Dónde está la cámara acorazada? A lo mejor no sale todavía. No sale todavía. Vamos a ver la primera. En el momento que le demos la vuelta ya empezaremos. Fijaos que las cartas también tienen algunos símbolos que no entran. Se puede poner igual, aquí, ¿vale? Cabe aquí, ¿no? Ah, pues no. A lo mejor sale igual. Lo vamos a ver ahora. Empezamos con el tiempo. Vale, la 1 es la sala de seguridad. Yo no puedo. Estoy muy nervioso. Ya hemos perdido por Chemi. Acceder a la sala de seguridad. 1. Vale. Vestíbulo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eso es el aquí lugar. Es donde empezamos. Target, ¿no? El acceso a la sala de seguridad se haya protegido por un código digital que se modifica a diario. Los guardias no aceptan cooperar y el profesor ha prohibido recurrir a la violencia, a fin de no granjearse la enemistad de la opinión pública. ¿Cómo debe actuarse en esta situación? Cartas de pistas que robar. 1, 2, 3. La 1, escritorio del guardia de seguridad número 1. La 2, escritorio del guardia de seguridad número 2. La 3, cajero automático.
Vale, pues ya tenemos aquí las primeras pistas. 10 horas, visita Brimstone College. Bueno, pues ya estamos perdidos. ¿Esto es vale, Río era... No sé si nos va... No sé si tienes alguna pista que ayude a esto. Yo tengo cómo hacer código binario. ¿Cómo hacer código binario? Uh-huh. Vale. ¿Cómo funciona el código binario? Perdón. A ver, aquí hay unos puntos y estos palitos... Estos puntos son braille. Esto es 1, 2, 3, 4... ¿Eso es braille de verdad? Sí, esto es 1, 2, 3, 4... Sí, porque mi cámara sabe braille. O sea, 0, no 10. Uh-huh. Vale, pues hombre, esto habrá que mover los palitos para hacer algo. Sí, pero ¿qué? Pues aquí nos pide las 10, pues habrá que esperar a las 10. A las 10. Habrá que buscar las 10 horas. Todavía nos queda mucho, ya es por la tarde. Pues habrá que buscar las 10 horas. Pero es que no sabemos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Puedes repetirlo, Chemi? El acceso a la sala de seguridad se haya protegido por un código digital que se modifica. Ah, el código, vale. Hay los que guardias saber el código. Siempre hay que encontrar un código de 4 números. A la violencia, a fin de no granjearse la enemistad, ¿cómo debe actuarse en esta situación? A ver, una cosa. Solo como idea, ¿eh? Mirar estos palitos que están juntos, estos podrían estar juntos o no, y estos otros. Aquí salen 4 grupos. No sé si puede ser una pista. O que tenemos que mover los lápices. Habrá que... Para hacer números. Sí, habrá que... A lo mejor hay que hacer alguno de estos símbolos para conseguir estos 4. O sea, lo que habrá que hacer, porque conseguir los números con los palillos sería lo más sencillo. A lo mejor lo que hay que hacer es conseguir estas combinaciones con los palillos. Como hay 6... Uh-huh. Ya, pero los palillos... Claro, a ver. No son 1, 2, 3 y 4. Igual es lo que tú dices. Sí, pero esto es muy grande para ser un número solo. Si, o sea, cada número tiene como si lo juntáramos mucho, todos, si los dibujáramos todos juntos, o sea, por ejemplo, me refiero, hiciéramos este palito, con este palito, con este así palito salen dos y columnas. Con este. Oye, aquí hay un pico aquí, y aquí hay otro pico. No sé si tiene algo que ver. Señala una dirección. Entonces, es así. Y ahora juntamos esto y esto. Dibujamos los palitos de los dos en una única fila. O sea, dibujamos así, así y así, que es el de arriba, y le juntamos esto, esto y esto. Y ya tenemos un 9. Juntamos este que es así, así y así, y lo sumamos con los palitos de aquí, que es esto, esto, esto y esto y esto. Sumamos el tercero, que es... ¿No hay? Bueno, puede ser solo este. Sí. Y te sale un 2. Claro, pero sale a este lado, ¿no? Ah, no, pero no, pues son este y este. Claro, es que este no, este ya estaba aquí. No, pero ese está bien. Ese es un 2. Y el siguiente... Es un número que no existe. Este es Ahora estoy dudando, ¿eh? Porque a lo mejor mirar este, es mirar este pico. Es que puede que sea binario. Vale, aquí hay pico, sí. ¿Y aquí hay pico? Binario. Es que puede ser que sea binario. Pues a decimal, ¿qué ha dicho? Sí, binario. Binario, pero es de ceros y unos. Vale, entonces nada. Es que claro, esto está así. ¿Ves que esto está así? Normal. Si esto lo giras. Porque ves la marca esta aquí y aquí. Sí. Y esta está aquí. Hay una marca. Sí. En los números. Vale, y si hacemos eso y cogemos esto es un 3. Esto es un 3. ¿Esto qué es un 2? Es un 2. 2. Que lo cogeríamos con este palito, ¿no? Sí, es un 2. ¿Es un 2? Sí, pero ese palito está en el otro lado. No, este palito es de este. Sí. Vale. Ahora, ¿eso es un 8? ¿Un 8? Y otro 8. 8. 3, 2, 8, 8. Mira, a ver. Venga. 3, 2, 8, 8. ¿Para la aplicación? ¿No puedes comprobar con la aplicación? A ver, 3. No, creo que no. Te tienes que ver aquí. 3, 2, 8, 8. Esta para uno. 3, 2, 8, 6. Hay un 3, 2, 8, 6. ¿Puede ser un 6? Bien. Sí, es 3, 2, 8, 6. Ah, sí, es un 6, es verdad. Perdón, 3, 2, 8, 6. La etapa 1 es buena, ¿vale? Es buena. Pues ya tenemos la solución. Vale. Vale, pero no abrimos nada, entonces. 3, 2, 8, 6. 3, 2, no. Tengo que borrar. 3, 2, 8, 6. Verde. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ya la hemos solucionado y una vez que solucionamos la esta, sí. Ah. Metemos la solución aquí. Vamos a meterla aquí. 3, 2, 8, 6. A ver. 3, 2, 8, 6. Ok. Respuesta correcta. Felicidades. Puedo tomar la carta de la siguiente etapa. Vale. Como hemos solucionado, cogemos la etapa 2. Hemos utilizado. Esta no la hemos utilizado en realidad. No, así que esta se queda aquí. Ah, ¿no? Estas son las que descartamos. No. Sala de seguridad. Ah, pone cajero automático. Al abrir el cuadro eléctrico y descubrir los cables que alimentan la fábrica nacional de moneda y timbre, todos se asustan ante lo complejo de la instalación. ¿Podrán conectarse los cables adecuados para redirigir el flujo de las cámaras hacia las pantallas del profesor? Pista 4, 5, 6, 7, 4, teléfono móvil, 5, cuadro eléctrico, 6, tramos de cable, 7, cables etiquetados.
¿Los desvelo todos? Sí. Ah, vale, esto me suena. 7, lo pongo así en orden. Vale, vale. Estas tres. ¿No? Uh-huh. Vale. Vale. Pues aquí sí que hay que recortar la carta 6 para hacer. Para hacer esto. Para hacer eso. Eso es. Lo que no sé es qué es esto. Sí, te corto yo. Te está diciendo que este es para cámara de seguridad, teléfono y electricidad. Y aquí pone, mira, y aquí pone algo para girar la bolsa, para girar. ¿Cómo? Sí, porque lo puedes poner en el sentido símbolo que quieras, ¿o qué? Y aquí pone un símbolo. Sí, de que los puedes ir girando. Ese símbolo no sale en la. ¿Y no hay un símbolo de tijera? O sea, da igual, lo cortamos igual. Sí, sí, lo cortamos igual. Yeah. Chal, chal. Vale, esta es la entrada, esta es la salida. Hay que conectar este con ese. Estos dos con estas dos salidas. Y estos dos con estos dos. Vale, o sea, que además hay que respetar cuáles son las entradas y las salidas. Sí, no vale conectar. Vale, con eso es, no se puede hacer eso, ¿no? Vale. Estos puzzles me recuerda un poco a Mansiones de la Locura. Sí, estaba pensando justo en eso. Me suena a Mansiones. Vale, venga. ¿Y este dónde va? Pues o aquí. Solo puede ir ahí. Porque si no, lo demás no coincide. Esto. Esto, ¿en serio? Es verdad, eso parece. A ver. O sea, cuando los vayamos teniendo todos, pues mira, este seguramente vaya ahí. Sí, de hecho va ahí. Y de hecho esto coincide por ahí. Vale, necesitamos un rojo. Lo estoy poniendo luego, o sea, luego se puede cambiar, ¿eh? Que coincida con dos verdes. Esta no lo tenemos complicado, a menos que no falte alguna. Esta es. Ah, que hay de más. Ah, ok, vale, perfecto, vale. Perfecto, pues. Esta. Ah, mira, ya está. Tiriti. ¿Ya está? ¿En serio? In out. Ole. Vale, tenemos eso. Perfecto. Y ahora hay que sacar un código de 4, por cierto, recordadlo. Pero hay muchos números, 1, 2, 3. ¿Y se suman? No creo que de 1000. Vamos a ver si habrá que coger este y este, quizás. Vale, pues este tiene 4 o 1. O no sé, es que la numeración es para el cuadradito, no para el cable. In and out, o sea, este podría ser un 4. Luego. Ah, bueno, bien. Bueno, vale. Este más este sumamos también suma los 4. Azules. Este más este también suma 4. O sea, sumamos los azules, todos los rojos y todos los verdes. Vale, no lo sé. No, porque si sumas todo el rojo te sale una cifra de. De 2, perfecto. Pues a lo mejor sí, blanco, o sea, y el rojo sería. 3. ¿Y el verde 3? 19. 19. A ver. Verde. Y el verde, si lo sumas dos veces, te suma 11. No. ¿Qué código es esto? ¿Aquí hay un código? Que no, pone in out. Ah, in out. Vale. Aquí no, bien. Vale, entonces el azul. A ver, hay dos azules, espera. Y dos. Esto, eso es el cuadro eléctrico. Claro. Sí. La electricidad solo va por el azul. ¿No? 4, 1, 3. Pues. A ver. 1, 3, 4 y 9, que es donde están los azules. ¿Y en qué orden? In out. Es que pone. En principio, hay que llevar también los cables adecuados para dirigir el flujo de las cámaras hacia las pantallas. Ah, pues entonces mira a ver si es 9, 8, 2, 3. Podrán conectarse los cables adecuados para dirigir el flujo de las cámaras hacia las pantallas. Ah, vale. Entonces el in es el 9, 8, 2, 3. 9, 8, 2, 3. Vale. Si no, es al revés. No, hombre, lo normal es que sea. 9, 8, 2, 3. No tenemos un 9, 8, 2, 3. ¡Oh! Y 3, 2, 8. Y eso es un 6. Esto es un 6. 3, 2, 8, 6. 3, 2, 8, 6, sí. Y 6, 8, 2. 3, 2, 8, 6, sí. Pues 8, 9. Y es. 6, 8, 2, 3 no está. 3, 2, 8, 6. Sí, a ver. No había 9. 6, 8, 2, 3, sí. Ah, pues es que empiezan 6 esto. 8, 2, 3. O sea, no hay 9. 6, 8, 2, 3, correcto. Etapa 2. Eso nos da la pista 8, además. ¡Bien! La pista 8 no la revela. Lo abrimos ya entonces. Te lo hice aquí. Ah, vale. ¿No metes ahí tampoco en el código? Sí, venga, la voy a meter, sí. ¿Cuál era? 6, 8, 2, 3. 6, 8, 2, 3. Claro, es que no hay 9 fichas. Informe del primer intento de Moscú. Se pone ya habla de Moscú. 6, 8, 2, 3. Correcto, respuesta correcta. Toma también la carta 8. Siguiente etapa. Vale. De todas maneras, decir que la aplicación, cuando se me apaga solo, se me quita el tiempo. Ah. Con lo cual, he apuntado el tiempo aquí. O sea que nos guiamos con lo que tengo que apuntar. Vale, ok. Vamos, pues estas dos fuera ya, ¿no? Sí.
Sí. Hasta ahora las hemos utilizado. ¿El cable eléctrico? ¿Sí? ¿Lo hemos usado? Hemos usado Hombre, hemos sabido... Porque con eso hemos sabido que las cámaras eran rojas. Vale. Entonces yo entiendo que no... Vale. Pues bueno, no las tires, pero... Vaya parte. Informe del primer intento de Moscú. Vale. ¿Y no seguimos con el 3 ni nada? No, con la 8. No, no, la siguiente, sí, la 3. Habla de... Siempre la de la 3. Hemos ganado la pista 8, pero vamos a la etapa 3. Ah, estamos en la etapa 3, vale. Sí, poner en marcha la impresión de billetes. Nairobi, allá vas. Sala de máquinas de impresión de billetes. Hay que poner en marcha la máquina de impresión de billetes lo antes posible. Solo billetes pequeños. Pero antes hay que dar con la referencia del color de la tinta. Pistas. La 9, indicaciones misteriosas y 10 botes de pintura. En pleno centro de Moscú, en la periferia de Río... En el corazón de Tokio, en lo alto de Berlín. Toma ya. Vale, buscar los nombres. Tokio, está aquí. En la periferia de Río, en el corazón Mira, de... Mira, aquí tengo yo este símbolo. En cada país hay un... Berlín. En vale, lo alto yo no soy. De Berlín, yo creo que es negro. A ver, Berlín, en pleno centro de Moscú. ¿Quién tiene Moscú? En pleno centro de Moscú, yo creo. Moscú. Pues, ¿qué tienes? Es azul. Azul. Es un 1. Vale. Como que, a ver, ¿cómo es el tuyo? Es que yo no sé cómo es la periferia. ¿Verde? La periferia... En la periferia de Río, sí. Es verde. Entonces el verde se hace con azul y amarillo, con lo cual yo sumaría... 5. Es el 5, el segundo número, vale. En el corazón de Tokio. Tokio es esta bandera, pues el corazón es rojo. Rojo. El rojo es el amarillo con el magenta, que es 4 más 2. 6. 4 más 2, sí. Vale. ¿Y en lo alto de Berlín? Es negro. Es negro. Negro es la suma de todos los tres. No, 7. 7. ¿Ves? Es que este número no se ve. No se ve, la verdad. Es un 4, ¿vale? 3, 2, 8. 1, 5, 6, 7. Yo he utilizado mi... Lo puedo enseñar, ¿no? Sí. Yo lo que tenía aquí es la típica combinación de colores, de los tres colores básicos, para saber... Lo que da. Si no lo sabes, lo puedes saber con esto. ¿Vale? 1, 5, 6, 7 no lo tengo. ¿Vale? 5, 6, 7. ¿Lo hemos puesto en orden adecuado? Sí, ¿no? El primero de Moscú... Seguro que el centro de Moscú es azul. Ah, a ver si va a ser. A ver si va a ser este. No sé. Ah, pues a lo mejor. Más oscuro. Que es la suma del 2 y el 1, que es 3. 3, 5, 6, 7, entonces. No lo sé. 3, 5, 6, 7 sí que lo tengo. Y es correcto la etapa 3. Ah, vale. Bien. Bien. Vale. Ahí. Esto. No soy daltónica, pero. Casi. Vale, yo esto lo dejo ya al descubierto. Respuesta correcta, felicidades. Puedes tomar la siguiente carta de etapa. ¿No? Siguiente etapa, etapa 4. La etapa 4. Esto lo guardo, ¿no? Contactar con el profesor. El plan se desarrolla hasta aquí sin el menor incidente. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se encuentra bajo vigilancia y la máquina de imprimir billetes funciona a pleno rendimiento. ¡Venga a trabajar! ¡Vamos! Es hora de contactar con el profesor para recibir nuevas indicaciones. ¿Qué número hay que marcar en el teléfono fijo? Cartas, piezas que robar. 11, marcos de colores, 12, teléfonos confiscados a los rehenes. Vale. Marcos de colores. Marcos de colores. Tienen un punto aquí arriba. Sí. Aquí y aquí. Sí, pero ¿cómo sabe de qué color es cada uno? Mira, aquí están los puntos. Esto tiene que venir relacionado. Es verdad, míralo. Es este. Sí. Aquí están los cuatro, además. Solo hay que ver un poco. ¿Cómo es el tema? Exacto, ¿de qué va la cosa? ¿De qué va la cosa, exacto? Pero viene con nombres y debe ser pino o lo que sea. Hombre, estos son posiciones, ¿no? Sí. No sé. Y también te marca un este de arriba. Esto va arriba. Está claro que de rojo será uno de estos tres. Ah, bueno, a lo mejor hay varios. A lo mejor no son solo... Ah, bueno, no, siempre son cuatro números, claro. Y habrá que ver... ¿Cómo se colocan los tres números? Eso es. ¿Esto no lo utilizamos? No. No. No sé. Tenemos que ver el... ¿Puedes repetir el objetivo, Chemi, por favor? Sí. Sí. Es hora de contactar con el profesor para recibir nuevas indicaciones. ¿Qué número hay que marcar en el teléfono fijo? ¿Un teléfono fijo? Sí. No en el móvil. No, no tenemos. Eso es un cajero automático. Uh-huh. Ya, pero es verdad que coincide los colores y los puntos. Sí, uh-huh. Sí, yo creo que ahí tiene que haber un tema. Vale. Voy a coger esto un momentito. Hay códigos también, además. Francisco sí. Torres, Jacinto Isla, Pablo Ruiz. Ya, pero ¿cómo colocas? Ya.
Espera, voy a poner esto aquí, ¿vale? Total. Vale. O sea, sí que, porque por eso, o sea, estaba pensando si el verde está así, pero el blanco iría así. Pero, o sea, que solo hay 6 huecos y aún así no sabes por qué. Sí, y algo con el Braille. No tenemos tampoco ninguna carta que nos pueda ayudar de alguna manera, ¿no? Si las reviséis las vuestras que tenéis en la mano. No. Vale. Hombre, si consideras, por ejemplo, el rojo, este está así, en horizontal. Ah, dibuja el Braille. ¿Dibuja el Braille? ¿Qué te refieres? Que son de 6. Y el Braille es 6, ¿no? Vale, pues entonces... A ver, aunque vamos a hacer el de... Pero toma. Es que perdón, estaba apuntando con la cámara. Sí, pero por ejemplo, el blanco, ¿cómo lo...? ¿Qué hago? ¿Lo pinto así? Claro, y el símbolo también tiene que ser importante, ¿no? Entonces... Sí, va al sentido, te indica el sentido. O sea, este que solo tiene esta... Vamos a probar, lo pruebo aquí. Vale. Ahora, el blanco va así. ¿Y qué número escogemos? Claro, ¿qué número coges? ¿El 7, el 8 o el 9? Todas. Pero al final acabas con todos iguales. Eso es verdad. Acabas con todos iguales. Bueno, pues estoy haciendo solo un puntito de prueba, ¿vale? Vale. Mientras a alguien se le ocurre algo mejor. Es verdad, siempre apuntas 4. Menos en el rojo. Uy, que viene la poli. ¡Ah! Dios mío, se han hecho una hora. Hombre, yo le he apuntado 2, pero ¿ahora qué hago con eso? Claro. Ole. Alguien quiere algo. O sea, los números que han salido es... No por orden, ¿eh? Pero bueno, a ver, eso es un 0. Eso es un 8. Esto es otro 8. Qué guay. Cómo se nota que sabe. Y esto, pues... si lo lees así... Esto solo tiene, es que no veo, es un tiene los 4, creo. Arriba. Este tiene los 4. Vale, entonces, perdón, el rojo. Sí. Pero voy a poner los colores. Vale. Verde. A todo esto yo soy diestra, ¿vale? No sé qué digo la derecha. Voy a poner aquí. Verde. Blanco. Amarillo y rojo. Vale. Ahora, ¿me podéis decir? El blanco tiene 4 puntitos. Sí, arriba. Es un 7. El amarillo. 4 puntitos también arriba. 7. Vale. El verde. El verde tiene 3. Es un 0. Vale. ¿Y el rojo? ¿Dónde está el rojo? Y el rojo es un 6. Has apuntado, has puesto el verde y has puesto aquí y el... Ahí está. 0776 no es nada. No, vaya. Pero en este orden. Ah, bueno, claro. Ah, claro. Pero rojo, eso sí, es que lo iba a decir. ¿Siete? Vale, pues 6, 7, 7, 0. 6, no es nada. 6, 7, 7, 0. Pues nada. Ya está. Hasta ahí mi... Pues, hasta ahí mi contribución. La verdad es que está muy bien. A mí me ha gustado, ¿eh? Es que este rosa tiene que ser para algo, pero no sé para qué. Sí. Para indicar de leerlo en esta posición. Miramos las pistas. A ver, mira, diciendo una, ¿no? Venga. Una pista de una pista Braille. A ver, ayuda. La primera. Las 4 cifras a utilizar pueden determinarse por medio de la contraseña que conoce Berlín. Ah, esto vaya. Que es lo que os he dicho que miraréis. Y... Claro, a lo mejor no te daba nada. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué sabes? Cuéntanos. ¿Lo leo o no? Sí. Berlín, hermano mío, no olvides que ocurra lo que ocurra, permaneceremos siempre unidos por Bella Chao. Vale, y el Bella Chao aparece negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, negro, rojo. El... A ver si va a ser esta pista. Sí, pero no es el color de los móviles. Ya, pero son pistas. En caso de duda, pues puede ser. Negro, rojo. Pero la aquí esto es negro, negro, rojo y rojo. En caso de duda cuenta estos con 4. Mira, en caso de duda cuenta con la preciada ayuda de Tokio. Vaya. Anda, a ver. Yo tengo este símbolo que marca un inicio y a lo mejor hay que hacer así, luego así, y no lo sabemos y circular. Negro empieza por negro, entonces, si dice negro, rojo. Negro, rojo. ¿Esto puede ser cualquier sentido? Imagino que sí. Pues negro a rojo tiene que ser en diagonal. Empieza no por hay. Negro, hemos dicho. Pues sí. No hay, salvo que el gris este lo consideres negro. No, yo veo no. Solo 2 negros, ¿no? Son estos 2. Sí. Y estos otros rojos. Bueno, pero aquí además hace... Aquí hay unos 2 rojos y... Pero estos son 1, 2, 3, 4. Esos son 4 posiciones. Eso sería 1, 2, 3, 4. ¿Y qué hace con eso? Yo tengo aquí una cremallera negra y una cremallera roja. 1, 2...
¿Cuántas pistas hay por nivel? Dos y luego la solución. ¿Puedes leer otra vez lo de la carta principal? Sí, es hora de contactar con el profesor para recibir más indicaciones. Mira, era negro, rojo... ¿Cómo era? ¿Cuál era el primero, el negro o el rojo? Negro. Ah, vale, perdón. Yo estaba aquí haciendo el... Eridio... Mira, negro, rojo... Vale, no. Vamos a probar otra. Vale. Las cuatro cifras a utilizar pueden determinarse por medio de la contraseña que conoce Berlín. Contraseña que conoce Berlín. Bella Chao. Bella Chao. Vale, esa es la contraseña, que es negro, con negras y con rojas, vale. Blaia, Blaia, Elko. O sea, si solo me quedo con lo negro, sí. Blaia. No. Punto. Elko. No tengo nada de verde. Hay que determinar cuál de estos móviles es, porque son cuatro números todos. Uno de ellos será la solución, ¿no? Sí. ¿Alguno que...? No. Uno, dos, tres. LCO. LCO. No hay esas letras, por iniciales. A ver, por iniciales. La B... ¿La B? No. Hay muchas A, pero no hay ninguna B. L-C-O. Así, L... No hay eso. Ni C ni O. Huh. ¿Qué? Nada. Hay un punto al final, porque hay un punto. Bueno, va con la frase, ¿no? Bueno, a ver. Siempre por Bella Chao. Y aquí tengo Bella. A ver, ¿dices solo mismas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que son las mismas letras. Bella. ¿No? Bella Xiao. Con el punto. Punto. Oye, una cosa. Sí. ¿No tiene nada que ver con esto? A lo mejor están aquí las letras. La E, L, C y O, ¿no? Es verdad. Esos son números. Sí. Pero... Sería un 3. Pero también puede ser una... Una D, una E, una F. E, L, C, O. Hay 5 rojas. O sea, 5 negras. Serán las rojas, ¿no? Claro, por eso. La L es... ¿Dónde está la L? 5. 2. 2. Y la O, 6. 3, 5, 2, 6. Pues a ver, 3, 5, 2, 6. Lo tengo. Y es la etapa... ¿En qué etapa estamos? La 4. La 4. En la 4, pues no. 3, 5, 2, 6 no es el 4. Pero porque habéis dicho... No, yo lo que digo... Claro, hemos cambiado la E por un 3. Que está aquí la E, es el 3. No, pero yo lo que digo... Espera, tengo una sugerencia. A ver. Si cogemos... ¿Qué hemos dicho? Cogemos las rojas, ¿no? Porque son 4. El E también puede ser una D o una F. ¿Hay alguien que empiece por D o por F? Mira, un Francisco. Vale, ¿y ahora qué? Vale, siguiente, una L. ¿La L qué puede ser, aparte de eso? Que no, que... JK. JK. Jacinto. Pues no. Jacinto. Empieza por J. ¿Dónde está Jacinto? No lo veo. Ah, míralo. Pues sería este y este, pero... La C puede ser A, B, hay un montón de A's. Y la O, M, N, Mónica. Pero hoy que... Sería, a ver, salía 3, 5, 2 y 6. Esta es 4. Así. 5, 3, 2, 6. 5, 3, 2, 6. En la etapa 4. Sí. Conseguido. 5, 3, 2, 6. Eran estos números con esto. Y pero en este orden. Sentido, claro. 5, 3, 2, 6. Muy bien. Pues la ayuda de. Muy bien. Pero... Muy bien, Tokio. Muy bien, Tokio. Etapa 4. Conseguimos la pista 13 gratis. Vale. Vale. 13. Y esta es la que hemos gastado. Al final todo esto no lo hemos gastado. Pero bien. Esto. Aquí... Yo sigo con mis engranajes. Informe del segundo intento. Y pasamos a la etapa 5.
Imprimir la tarjeta de identificación del director. Sala de seguridad. Estamos en la sala de seguridad ahora. Guay. Venga. Gracias por vuestra llamada. En este punto debemos acceder imperativamente al despacho del director para localizar una información capital. Pero la puerta se halla bloqueada por un lector magnético cuya existencia ignoraba. Sin embargo, deberíais de poder imprimir una tarjeta de identificación en la sala de seguridad pirateando el programa informático y utilizando luego esta contraseña. Que casualmente coinciden con estos símbolos. Mira, luego probamos esta programa informático. Y ahora mira, el binario. ¡Río! Vale, mira. Las normas del binario son nunca más de dos ceros o de dos unos consecutivos en la misma columna o en la misma línea. Y siempre hay el mismo número de ceros y de unos en una línea o en una columna. Es un sudoku. Es un sudoku, bien. Sudoku. Que de todas maneras yo creo que esto es lo que resuelve. ¿Qué código tenías? Estamos ahora mismo 6, en la etapa 5. ¿Eh? Etapa 5. ¿Tenías 6, perdón? 6, 7, 7, 0. Ah, ese número es que no está. No, lo habíamos mirado. Pero es que esto va a ser luego así. Esto es hacer el binario y luego coger este número. Claro. Ah, y lo miras. Ah. Vale, eso va a ser así. Vale, pues entonces hay que hacer el sudoku. Enséñanos si quieres tu ayuda, Río. Sí, es lo que quieres. 6. ¿Sabes para que la tengas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 por 6. Así lo conseguimos. A hacer todo el sudoku de 6 por 6. Uno, dos. Vale, desde el principio esto es 1. 1, 1, 1. ¿Y qué decía entonces? Solo puede haber como mucho dos unos o dos ceros seguidos. Y siempre tiene que haber el mismo número de ceros y de unos en la misma columna. Vale. Como mucho dos unos o dos ceros seguidos. Sí, yo me tardo más en dibujar que en hacer. Vale, no es muy difícil al principio, ¿eh? Porque como solo puede haber dos unos... Sí, eso, pero eso lo hacemos. ¿Cómo solo puede haber? Dos unos o dos ceros seguidos. Por lo cual, como solo puede haber dos unos o dos ceros seguidos, aquí tiene que venir un cero, aquí tiene que venir un cero, aquí tiene que venir un cero, sí, aquí tiene que venir un cero. Pero y aquí también. Exacto, eso es. O sea, hay que empezar por ese, ¿no? Ese sí, es el más eso es lo que te da la pista. Y a partir de ahí empezar con el resto. Eso es. Bueno, yo primero tengo que dibujar esto. Ahí arriba hay un uno. Aquí también. Exacto, esto ya te lo digo. Aquí hay un 1. Exacto. Aquí tiene que ser un 0 entonces. ¿Por qué no? Aquí tiene que ser un 1. ¿Por qué? Porque no puede haber 3 unos seguidos. Ah, vale, claro, es verdad. Aquí tiene que ser un 1. Aquí tiene que ser un 0 también, porque exacto. Si no. Un 0. Sí, eso ya te da un montón de pistas, eso es. Y ya esto ya es un poco descartes. 3, 3. Tiene que haber el mismo número. Sí, ahora aquí hay 3 unos, por lo cual esto tienen que ser ceros. Eso porque es, solo puede haber 3, y eso es. Aquí hay 3 ceros, así que esto tiene que ser un 1. Aquí 2 ceros, esto estamos igual. Pero aquí tenemos 2, 3, esto tiene que ser un 0. 3 ceros, un 1. 3, 1, 3 ceros. Ya los tenemos. 3 y 3, 1, 2. Esto es un 0. ¿Está tan alto o me equivoco? Perdona. Ya está. Solucionado. 3, es el tercero. A ver, te digo. Chemi ya lo estaba haciendo. Es el segundo de aquí. Este. Luego sería el tercero empezando por abajo, el 3, 3. ¿Pero por qué es este? ¿Qué estamos haciendo? Esto. Ah, pero coges todo. Coges toda, sumas toda la columna. Coges este, luego coges este, claro. Ah, bueno. Y eso te da lo que ahora va a hacer Laura. Coges este. Y coges este. ¿Cuál es el otro que me queda? Ah, y los unos te dicen las letras en braille, ¿no? Eso es. Bueno. Eso es. Pues mira, media cámara. A ver si nos enteramos con este. Necesitamos ese papel y este. Esta selección tiene un 1 aquí y un 1 aquí. Y el puntito aquí arriba. Vale, eso es un 5. Pues el verde es un 5. Pues dar aquí. Vale, ¿este cómo va colocado? Este rojo con el puntito aquí. Vale, pues 8. Es un 8, ese es el rojo es un 8. Uh-huh. El naranja, ¿cómo va? El naranja son... Así creo. Estas de aquí. Pues un 9. Y empezando, el puntito está aquí. Sí, sí. Un 9, da igual, dame un 9. No, es que tiene que estar arriba, así que solo puede ser un 9. Y este solo puede estar así, ¿no? Y es un 7. 7 el blanco, vale. Pues sería, el rojo sería 8, 9... 7, 5, 8, 9, 7, es blanco, 7, pero primero sería blanco. Blanco. 8, 9, 7, 5. Pero, espera. ¿Amarillo? No. Pero vale, ese, vale, en ese vale. Orden. ¿Blanco? Primero blanco. 7. Amarillo. 8. No. Amarillo es naranja. 9. 7, 9. ¿El círculo es verde? 5, 8.
7958. Y estamos en la etapa 5. Así que conseguido, correcto. Y conseguimos gratis la pista 15. Y esta y esta. Hemos resuelto este, con este y con este también, ¿verdad? Tarjeta de identificación de Arturo Gamán. Ahí está impresa. Aquí faltan cosas. Venga, ahora el siguiente. Qué guay. Vale, pues. ¿Cuál era el número? Que ahora ya me acuerdo. Etapa 5. 7958. 7958. Ok. Conseguido. Etapa 6. Muy bien. Entrar al despacho del director. Ya, ya he visto. Buena jugada, Río. La tarea era ardua, pero estaba seguro de que este programa informático no se te resistiría mucho tiempo. Ahora que tienes la tarjeta de identificación, abrir la puerta del despacho del director desde la sala de descanso debería ser un juego de niños. Carta, lector de tarjetas de identificación. Bueno, mira, mira, si es que no hace falta ni... Sale que moverlo hasta que coincida y te haga un número. Si coinciden las tarjetas... Ay, es que no veo desde donde estoy yo. ¿Qué pone ahí? ¿Dos? Pues no. Sigue moviendo. Tiene que ser... ¿Cuánto tiene que salir? ¿Cuántos números? ¿Cuatro? Pero aquí hay muchos símbolos. Hay más, de más, ¿no? Sí, aquí es verdad que hay varios números, así que alguno de ellos se tendrá que descartar de alguna manera. ¿Seguro que es pasándolo así? ¿Sí? Pero cuando salía uno, es que igual no sé si... Es que yo creo que se van a leer varios. Aquí hay 5, 7 y 3. 3 y nada. Aquí no sale nada. Esto puede que se lea solo. Solo un número, claro. Sí. Aquí 4 dijiste. 7, 3, 4, 9. 7, 3, 4, 9. Y una E y una caca. 7349. 7349 para la etapa 6, conseguido. La pista, vale. 17. Muy bien, 17. Conseguimos la 17 y pasamos. Toma, otro para ti. Vale. 7349. Etapa 6. Venga. Etapa 7. Hacerse con el plano de la cámara acorazada número 3. Localización, despacho del director. En el despacho del director deberéis haceros con el plano de la cámara acorazada número 3, guardado en la cajonera protegida por un candado. Estad bien concentrados, pues este plano contiene información indispensable para continuar con nuestra misión. ¿Vale? Cartas de pistas que robar. Usos horarios, reloj de pared y registro personal. 18, 19, 20. Y luego, ojo, que aquí aparecen ya símbolos, dibujitos, ¿vale? Que esos los tenemos nosotros. Yo además. Sí, yo tengo un dibujito de esos también. Y mira, aquí salen las ciudades. Yo no tengo ninguno de esos. En principio, yo tengo Tokio. Tú tienes Tokio, yo tengo Berlín también. ¿Qué pasa? Que ahí tienes tres ciudades. Yo tengo una jirafa. Yo tengo aquí también. Yo tengo la jirafa aquí. Y falta, supongo que Moscú. Y Moscú lo tengo yo también. Es Moscú, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Hay que poner cómo va esto. No sé. Bueno, esto es los usos horarios. Iría así. Pero tiene Tokio. Un reloj y tiene los usos. Sí, vamos a ver. Pero esto en principio sería así. Ahora vamos a ver las pistas, las otras. Madrid, 5 de la mañana. PM es de la tarde. De la tarde, perdón. No había visto el PM. Y usos horarios. Pues hay Madrid está en negro y luego todos los demás están en rojo. Son todas las ciudades que somos. Letras, sí. Somos todos nosotros. Somos todos, vale. Supongo, vamos. No sé, la H manchado. No sé qué, pero... Mira, aquí hay nombres. Mónica Gastambide es la G, Arturo Román es la H, Alfonso Martínez la I, Francisco Torres la J. Esto es gente de aquí. Sí. Vale, esto a lo mejor no se usa todavía, ¿eh? No lo sé. Pero esto va con esto. Tiene pinta, sí. Vale, con esto deberíamos saber alguna cosita. Ya. A ver, pues en Madrid son las 5. Calculamos, ¿cuál es la primera ciudad? Tokio. Tokio. Madrid es más 1. Pues Tokio es más 9. Más 8. Tokio. 13. Más 8. Y voy a poner 8. El 8 y el 13 podrían ser. Vale. Uh-huh. ¿Luego qué va? Nairobi. Nairobi. Es más 3. O sea, más. Es el verde. 8, no, 7. Es el 3, es el verde, Nairobi. Sí, sí. Más 3, vale. Pero es que Madrid ya es más 1. Berlín, más 3 igual a 7, ¿no? Berlín es la misma que Madrid, o sea que también son las 5 o más 1. Berlín, Berlín más 1, es una más. Cinco. No, Berlín, nosotros tenemos la hora de Berlín. Sí. Vale. O sea, además es todo esto amarillo. Uh-huh. ¿Y cuál es la última? Moscú. Moscú es verde, más 3, o sea,
las 7 o más 3. Las 7. Las 7 o más 3. 8, 3, 1, 3. Voy a mirar. Claro, pero las 13 es la 1. Sí, es verdad. Esto o sea, es prueba, la con unos y, ¿no? Prueba con 1 y. Prueba con 1, 7, 5, 7. Sería AM. O lo otro. Bueno, pues prueba 1, 7. 1, 7, 5, 7. De momento este número está. Bueno, pues y estamos 8, en la etapa 7. 7. Pues ese es. Claro, es que las 13 es la 1. 7. O sea, la 1. Bueno, vale, nos da la pista 21. 21. Oye, no me digas que es otro engranaje. Yo te iba a dar. No. Plano de la cámara acorazada, acorazada. Oh my god. Yo voy a lo mío. Venga. Toma, tú con solo eso. Casilla de partida en posición 5040. Vale. Vale. Y ahora pues pista 8, ¿no? Ah, vale. Ah, espérale que falta. Sí, ¿no? Le doy, espera. Sí, sí, dale, dale. Identificar a los dos rehenes rebeldes. Yo creo que ahí ya tendrá que ver. Hay con dos, esto. Venga. Rápido, acudir a la sala de calderas. Dos rehenes ocultan armas en sus monos. No he podido identificarlos en las pantallas. Vigilarlos y desenmascararlos. Esta maldita pareja podría entrar al traste con el plan. Pista 22, bloque de C4. Vale, pues aquí yo tengo cosas. Dice receta explosiva, un bloque de C4, medio litro de ácido. Aquí hay una cruz y debajo de la cruz he dibujado... La cruz es la bandera de... Sí, hay dibujado un reno, como un reno o algo así. Se es ve el, muy poquito. Es el símbolo de Finlandia, cada país tiene su símbolo. O sea, todos tenemos un símbolo de nuestro ah, país. Ah, claro, sí. Y este es el reno. Como Jan, ¿no? Jan Reno. Sí, bueno. Y yo tengo aquí estas dos... ¿Cremalleras? Dos cremalleras que quizás den también alguna pista, ¿eh? Una negra y una roja. Estamos en la sala de calderas, hemos dicho, ¿no? Sala de calderas. Aquí, mira, aquí fijaos que hay números. Ah, pero ahí hay letras. Y letras. Vale, uh-huh. Hay letras. Ah, mira, ya sabemos C4. Quién es. Ya sabemos quién es la G, la H, C4. La I, la J. Y el C4 ahí no hay nada. De aquí ya sabemos quiénes son esos números. Ah. O sea, la G, la H, la I, la J ya están identificados. G, H, I, J. G, H, I, J. Vale, están los cuatro, ¿no? Uh-huh. Y hay que buscar... No sé, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar, es verdad? El plano de la ¿qué es lo que, cuál es el objetivo que se me olvida todo el rato? El objetivo es identificar. Sí, rápido. Dos rehenes ocultan armas en sus monos. Armas, no he podido identificarlas en las pantallas. Vigilarlos y desenmascararlos. Esa maldita pareja podría dar al traste con el pareja. Pues yo creo que Oslo, que tiene dos agujeros, quizás puedas ver dos a la vez o algo así, o no tiene nada que ver. Yo tengo una carta que pone mono rojo. ¿Vuestro este pone mono negro en alguna? El mío pone engranajes. No, pone lo que es. Igual hay que poner código. Claro, el tuyo vale. Es el mono rojo. Y ahí eso coincide. Bueno, más o menos. H y F. Sí, pero no sabemos la F, solo la H. Arturo Román, sabemos. A ver, ¿dónde está la G? Aquí. ¿Cuántos rehenes hay? No. Ahí hay 12 móviles de 12 nombres. Sí, aquí ¿esos nombres son los mismos? 10 móviles. La I, la D. Ah. Solo sabemos la G, la H, 8, la I, 9, la J. 9 y 10, justo, sí. Y Francisco Torres está aquí. 2308. En principio solo coge la H y la F. Hay que ser una pareja. Solo H puede ser una y la pareja. F. La F, la H es Arturo Román. Y nos faltaría la F, ¿no? Pues es el código 1234. Prueba. No creo. 1, 2, 3, 4 del acertijo etapa 8. No. Está, pero no da nada. Pero si está bien puesto, ¿no? No, ese es para el otro lado. Ah, perdón. Es que no me acuerdo cómo claro, escribe. Estás al revés. No sé. A ver. ¿Y C4? También es una máscara, ¿no? ¿Se pone C4? O sea, es una máscara, ¿no? ¿Cómo mola? Sí. Aquí hay también CLXXXV111. Si lo cambiamos a números... Esos son romanos. Son números romanos. Nos puede dar uno de estos números y nos daría un nombre. A ver, ¿qué me lo dices? CL. CL. CL es 150 de momento, ¿no? C es 100. L es 50. Sí. XXXX. VIII. Entonces es 80. VIII. CLXXX. A ver, ¿dónde está? VIII. 188. Vamos a escribir 8 con la mano izquierda. 188. Puede ser un 0 delante, hemos dicho, ¿no? Sí. 0188. Pero no está, ese no está. Vale. Sí, aquí porque es... la 0 a 100, ¿no? La L50. Sí. Más 3X. Sí, esto 80. Es la C de 100 más 50. Más 3, que son 80. Más 8, 38. 188, sí. Y... bueno, ahí tenemos un número. Sí, ahí tenemos un número. Y C4 no nos dice ahora mismo nada, ¿no? C4. C4. 188.
sea, sabemos que... Si hubiera un 0,188, podría estar ahí. A lo mejor hay que coger dos números y sumarlos, si está el tema. Y tenemos que averiguar quién es su pareja, sí. La otra pareja. Receta explosiva, un bloque de C4, medio litro de ácido. A lo mejor me falta el medio litro de ácido para... para completar el número. Sí. Para completar el número. ¿Y cómo sabemos quiénes dos están ahí? ¿Y luego qué hacemos con esos dos podridos? Porque tendremos 8 números, no 4. Sumarlos. Bueno, miro alguna de las pistas, a ver si... Y si ya sabemos que es Francisco Torres, ¿no? Este, es la J. Miramos el número que es, a ver si es que están ordenados de alguna manera. Mónica Gaztambide es el 4050. ¿Cuál? No, era la H, que es Arturo Román. Arturo. Ah. Arturo Román. Y el F es el... Es que la F no sale. H, Arturo Román, es el 1234. Nada. H, la I, es el Alfonso Martínez. Ah, bueno, mira. ¿Y si están ordenados los móviles? 1, 7, 80. H, I, J, sí que ese trozo sí que está ordenado de alguna manera. Ah, sí, está ordenado. O sea, G, H, I, J hacia atrás. Ah, no sé, pues, si tiene que ver, ¿no? Pero no sé, vamos. Si va hacia atrás. El siguiente sería este, y luego que empiezas por abajo. Pues eso. Okay. Puede ser. Francisco Torres. El siguiente sería este. Uh-huh. ¿No? Entonces, la F, que es la que buscamos. C, D, E, F. ¿Cuál era la otra letra? H y F. F. H y F. Pues puede ser Denis Suárez. Denis Suárez. Vale, pues ahora la suma. Pues sería... 9... Denis 9, Alfon, 1, este, ¿no? 7, 9. Ah, no, que es este, perdón. 6, 3, 5 y da un número de dos cifras. Ese no, queda. Ese ya no es. No puede ser ese. Ya. No, pero yo digo, tú eres Francisco Torres, ¿dónde está? Aquí. Uh-huh. Sí. El siguiente es Alfonso Martínez, este. Uh-huh. Este, claro, y tú decías este. Claro, como le ha dicho de suma. O sea, estos dos no salen, entonces. No, porque 4 más 9 dan... No, pero digo... Bueno, a lo mejor ese era solo este. Ah, llevando, bueno, puede ser llevando también. Es verdad, vamos a hacer la suma en vez de cabeza bien. ¿Vamos a hacerlo restando? No salía, la suma de cabeza solo, no salía, solo restando este a lo mejor. ¿Y solo este número? Esto es 3. Le llevas 1. 6. Apunta, 3. Pero del revés, 3 es el último dígito. Sí. 6... 3, 6. Eso me ha salido. 3, 6, 3, 6, así, 6, 3, 6, 3. Sí, eso es lo que me ha salido. No hay. Bueno, pues nada. Pero, ¿y solo este número? ¿Que es el que no sabemos? Solo este 5, número, 1, solo 9, este. 9, no está. O sea, por eso, estos cuatro entonces son Mónica, no está, 5, 1, 2, Arturo, Alfonso. Yo voto pista. Francisco Torres. Sería J-I... Es curioso porque es J-I-H-G. Uh-huh. Bueno, vamos a mirar la pista. A ver. Primera, tampoco... Sí, sí, no pasa nada. A ver si... Pero son estos dos, ¿no? Sí, es para pintar. La máscara debería servir para vigilar de cerca dos de los rehenes sobre el plano de la Fábrica Nacional Marítima. Eso lo sabíamos. Una vez desenmascarados los rehenes F y H, que también lo sabíamos, debería poder identificarse a una de esas personas con ayuda del registro de personas. A una de esas personas. Es Arturo Román. Arturo. Más allá de la voluntad de perjudicar, ambos rehenes comparten otro punto en común. ¿Se han identificado otros objetos que vayan por pares? ¡Ah! ¿Quién es Arturo Román? ¿Este? Pues este. ¿Los dos son únicos blancos? Quizá, sí. Y quizá este sea y eso. El rojo, sí. Los... No, pero es Arturo y Jacinto. Mira, a ver, 6, 1, 2, 1, 4. 7, 4, 4, 8. 7, 4, 4, 8. 7, 4, 4, 8 está y estamos en el 8, ¿verdad? Sí. Correcto. Vale. Correcto. Tú sigue con los ángeles, que venga. No hay otra pista más, ¿no? No. No da vale, pista. Al principio quitamos esta, entiendo. Vale. Y los está. Móviles. Y ahora... Correcto. 9. Etapa 9. Abrir la cámara acorazada número 3. Compuerta de la cámara acorazada. Eso. Estamos en la compuerta, no sé si está por ahí, pero bueno, estamos por ahí. Bien hecho. Habéis impedido hábilmente la rebelión de los rehenes. Ya no deberían de causar más problemas. En este punto, Moscú ya debe tener todos los ases de la manga para dar con los engranajes que abran la cámara acorazada. Tal. Y el 23 sería ya el cuarto intento de Moscú. Toma. Y tienes que... 4 códigos. Vale. A lo mejor tienes que quitar o poner o... No, no te preocupes. Ya, a ver.
Es que esto ya me da pista guay. Este me es el único que me faltaba. Vale, el primero, o sea, el de aquí, este de aquí es el rojo, que es un triángulo y es un 3, ¿vale? Vale. Vale. Este fuera. Entonces, ahora me queda determinar. Esto me dice un engranaje, no aparece, por lo tanto, este no es. Este no puede. Están en posición incorrecta los dos. Por lo tanto, este aquí no va. ¿Vale? Tiene que ser. Aquí tampoco puede ir, con lo cual va aquí. El amarillo va aquí y el amarillo era. El amarillo era un 5. Es un 5. Sí, ¿vale? Vale. A ver, otra más. Tres engranajes en posición incorrecta. Vale. Sabemos que este no va aquí. El azul. ¿Qué he dicho? ¿El azul? ¿Cuál era el 5? ¿El 5 era el azul? No. No, el 3, no me acuerdo. Este, has dicho el, este es el rojo. Rojo, vale. Rojo, el 3. El 5 es. Has dicho amarillo, por ejemplo. Es el amarillo. Amarillo. Vale, y ahora me quedan el azul y el morado, ¿vale? Y amarillo. Es que no lo veo. Sí, me parece que es azul. Bueno, ah, vale, tienes razón. Amarillo es rojo. Vale, me queda azul y morado. Entonces, azul y morado. Pues esta pista no me vale para nada. Así que. El morado no puede estar aquí. Estupendo, eso ya lo sabemos. A ver. ¿Aquí? ¿El azul puede estar ahí? Vale, el azul no puede estar aquí porque está en la posición incorrecta. Con lo cual solo queda este. Este es el azul. Y el azul es un 7. Y solo queda el morado, ¿no? El morado. Y el morado es un. Espera que no lo veo. Un 8. 5, 8, 7, 3. Mira a ver si no le he cagado. 5, 8, 7, 3. 5, 8, 7, 3. Hay una respuesta. Y es la etapa 9, correcto. Muy bien. La etapa 9, sí. Verdad, bien, sí. Bien, bien, bien. No nos da pista extra. Venga. Bien. Vale, los números los he sabido porque. Cada. Estos son. Estos son polígonos. Y básicamente aquí lo que me está diciendo es el número de lados del polígono. Hacedme el cuento. Cámara. Estamos en la número 3. Urgente. He jugado con fuego y he sido descubierto y desenmascarado por el inspector Raquel Murillo. La policía va a entrar de un momento a otro. Hay que salir por piernas o corremos el riesgo de perderlo todo. Nairobi. Contamos ya una bonita suma, ¿verdad? Código 24, tenemos dos códigos y el 24 es las ecuaciones. Vale. Ah. ¡Oh! ¡Ah, eso mola! Bah, esto me lo sé yo. Vale. Luego, a ver. Eso sería 6, ¿no? La moneda son 6. Sí, la moneda son 6. Vale. ¿Tienes luego tienes. 6, 14, serían 8. 8. Y eso son 4. 4 cada uno. 4 los euros. Los euros son 4. Espera, la bolsa de dinero, ¿no? La bolsa de dinero la bolsa. Son 4. La cuatro. Moneda. 4 por la moneda, que la moneda cuatro. Hemos dicho que son. 6, ¿no? La bolsa es 4. Sí. Sí. O vale. Son 24 más. No, 24. Ah, ¿qué es para eso? Son 16. 16. Pero vale. Aquí hay dos hay billetes. Dos. Claro. Aquí vale solo 8. Son 8 cada bueno, billete, ¿vale? 8 menos 7. 4 menos. ¿Cómo ¿8? Que 7? ¿Cómo? No. ¿Qué va primero? ¿La suma o la multiplicación? 24. Primero la multiplicación. Son, vale. Son 24. 24 menos 40. 16. 16, eso, 8. 8, perdón. Y entonces cada billete vale. 8. Cada billete, vale. 8. Cada billete son 8. Vale. 8. Y luego 8 menos 6 menos 6. Pues. Menos 4. No, menos. 6 menos 4. Algo más. No, la bolsa vale 4. Uh-huh. El billete vale 8, esto es un 0. Vale. ¿Puede ser 0? Sí. Ah, pues sí. Ah, sí, claro. Exacto. Sí, 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 sí. Sale 0684, pero como el billete, como la moneda de euro está al revés, 0984. Eso es. ¡Ah, mira qué listo! Es verdad que está al revés. 0984, sí. Etapa 10, correcto. Muy bien. ¡Olé! Pues está al revés. Sí, sí, sí. Venga, seguimos. No nos da nada, pero mola. Pero avanzamos. Venga, dale. Aquí hay un código, bueno, ya veremos. Encontrar donde perforar el túnel. Cámara acorazada número 3. Al final del atraco está próximo, pero todavía os queda perforar en el lugar apropiado de la cámara acorazada para acceder al túnel. Os he dejado pistas a lo largo de todas las etapas. No dudéis en volver sobre vuestros pasos. No hay cartas de pistas que robar. Cámara acorazada número 3. ¿Aquí tenemos la cámara en algún sitio? No. No. Bueno, yo tengo aquí para. Oh. Bueno. Dice que en las cartas ha ido dejando pistas. Sí. Cógete estas, las grandes. Mira. Que son las que van a montar. Ahí más. Hay cosas. Sí, van a hacer ahora un. Y aquí hay números. Aquí pone río. Aquí pone río. Río. Esta es para río. ¿Quién es río? Tú eres río. Y aquí hay engranajes. Sí, hay que sumar. Hay que hacer escaleras. Una especie de. Hay que hacer, de hacemos mapa. Un puzzle y conectamos sí. Todo. Algo así, ¿sabes? Vale, venga, vamos a hacer un puzzle. No. Y aquí. Esto hace un. Y aquí viene la orientación. La orientación hacia dónde de tiene las, que ir. Estas. Y si no es así,
¿Cómo que no? Porque esto te dice, el primer paso ves recto, que es esta carta. Ah, pero el segundo te dice que vayas para allá. Ah, esto es el plano de la... Ah, es verdad, ponlas en, del 1 al... No, tenemos que conectar esto. Esto son escaleras y cosas. Vale, el primero... Yo propongo... La cámara, ¿eh? Vale, vamos a... Empezamos por el 1, entonces, ¿no? Yo propongo, del uno, de 1 en 1, decirme en qué dirección están las cosas. El 1 para arriba, ¿no? Y entramos a la 2. No, la 1 en la sala de seguridad es esta. Mira, como que no, este, mira, no. Este va con este. Por esta puerta. Mira. Este va con este también. Vale. Sí, eso va ahí. Esto va aquí. Dos. Okay. Y ahora dice que no. Tenemos que ir. No. No, ahora la 3. Algo así tiene que ser, ¿no? Yo las pondría todas de pie. ¿Dónde está la 3? Yo las pondría todas de pie. Todas de pie. ¿Por qué? Bueno, no, no, de pie no, de pie no puede ser. O sea, o vale, sigues sí, este camino. Que eso te dice, es, hay que seguir el camino, ¿no? El uno para arriba. Sí, ¿vale? Pero esto, tienes que saber cómo van las demás. Pues creo que es una secuencia horaria. No. Que va girando uno cada vez. ¿Por qué? No, ¿por qué? Es que es... Uno, dos. Sí, pero luego no, no tiene aquí por qué. Puedes hacer cualquier camino. Claro. Y hay que llegar aquí, ¿no? Pues entonces habrá que juntar las... Hay que llegar a esto, ¿no? Aquí. Esto es el mismo símbolo. Es que es el mismo símbolo, pero no es la caja fuerte. Entonces, si yo ahora conecto... Este es el primero. Este también. Este símbolo está también. Y aquí está la caja, pero abriéndose. Vale, y si yo hago así, esto va con esto. El claro. Uno va con el dos, este buscamos va hacia arriba. Uno que tenga aquí dos puertas, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo sabéis en qué? Este tiene... Ah, no. Ya, este va aquí. A lo mejor. ¿Hay algún otro que tenga el... Esto vaya conectado? Yo sé que este, por ejemplo, este y este pueden ir conectados por el tema de... Sí, eso es. Eso, eso es. Eso es. Y... Yo es que solo puedo miraros, porque no veo todas las que hay. ¿Y esto? Tenemos dos iguales. Las escaleras no hay nada. Engranaje con engranaje. La que tiene el símbolo. Aquí hay uno con símbolo de caja. ¿Hay otro con este símbolo de caja? Este. Sí. Este así. Ese va así. Vale, y ahí tenéis otro sí, con pero un esto, teclado. Por esto puede ir con cualquier puerta, ¿eh? Sí, pero bueno, de momento con no. Este símbolo, con este símbolo. Ah, de caja. Escaleritas. ¿Escaleras dónde tenéis? No. No. Sí. Aquí hay un símbolo ahí, de tarjeta. El 3 es lo que tú buscas, Pedro. Sí, y aquí también hay tarjetas, ¿eh? Ese es el que busco. Sí, mira aquí. Este y este es o igual, aquí. ¿Eh? Esta carta sí. Ya, pero realmente... Oye, ¿Río quién es? Yo. ¿Y tú, Río, no tienes una pista en tu río? Porque ponía Río en la carta. Mm. Sí. Ah, y una... Aquí hay una cremallera. Todos tenemos una cremallera. Tu cremallera... Esta con este, igual. Aquí hay una... Ah, verdad. Vale, ya está buscando tres pies al gato o seis pies al gato. Claro, entonces tenemos aquí cosas que combinan. Sí. Y con esto a lo mejor se puede... Pero hay varias. Vale, pero todo tiene que ser algo. O sea, todo luego sí. Al final lo tenéis que juntar de alguna manera. Sí, estaría bien juntarlo todo. Para luego hacer... Este igual, momento. Esta coincide con esta. Lo que pasa es que los símbolos son diferentes, porque este, si seguimos... Vale, quedan 4 minutos en la cámara, chicos. Hola. Sí, yo creo que quedaba más, pero... Pide una pista. Una pista. Pide una pista, hay un C4 aquí, ¿eh? Habrá que parar y seguir después, ¿no? Entonces... Ayuda, a ver, debes emplearse todas las cartas de etapa anteriores, incluida esta, para resolver el enigma, así como el plano de la fábrica nacional de Madrid. Ah, el plano. Claro. Así como el plano. A ver, habrá que colocarlas entonces... Así. La casa así. Papel. Vale. A ver... Chicos, se va a acabar la cámara. Pues cortamos ahora. Una despedida. Prometemos no hacer trampa. Vale. Y seguimos y ahora. Aquí grabando. Venga. Bueno, hasta pronto. Hasta ahora. Chao. Y ya está. Y seguimos. Hemos estado montando mientras vaciábamos de la cámara. El tiempo corría. Quitaremos unos minutos que hemos perdido hemos en vaciar. Hemos estado 4 horas con ¿vale? esto, sí. Y seguimos. Seguimos vale. Y las hemos colocado hemos sobre el sitio y colocando un poquito. Hay unas encima de otras también. Sí. Sí. Que no sé. Ah, eso es un poco raro, ¿eh? No sé. Hemos decidido que son dos pisos. Sí. No, tienen la misma dirección los es dos. Que ah, pues que siguen entonces en la no, misma dirección. Pero este va hacia allá y este da igual, eso da igual. Pues lo hacemos en orden. A ver, lo hacemos el por uno, orden de número. El uno es este. El dos hacia acá. Vale, el tres hacia acá. Vale, el cuatro. El cuatro una mini prueba hacia antes. Abajo. Hacia abajo, de momento la mini prueba sigue. El cinco. Hacia la izquierda. Hacia. O sea, hacia mi, en la derecha. Hacia tu derecha. Vale, sí. No, la prueba no sigue. El 6 hacia abajo. El 7 sigue hacia abajo. El 8 hacia tu izquierda. El 9 hacia arriba. El 10, ¿sí? El 10 hacia arriba. Vuelvo a donde estaba. Y el 11 hacia arriba. Hacia la izquierda. Ah, no.
¿no? Nos has dicho, aquí. Claro, pero hemos ido siguiendo los números. Y sería 20-40 o 40-20. No, pero me habéis dicho primero el 10 y luego... Me habéis dicho primero el 11 y luego el 10. Ya, es al revés. Primero sí. Es 10... 20-40, sí. Estamos bueno, en la etapa... Es igual, pero bueno. 11. Pues eso es, 20-40. 20-40. Muy bien. Vale, no nos da nada y se supera la etapa 11, 20-40. Lo pongo por orden otra vez porque yo creo que lo vamos a tener que usar otra vez. Sí, ponlo por orden. Vale. 20-40... Bueno, fase okay, 12. Correcto. Respuesta correcta, siguiente. Frenar el avance de la policía. Eso se complicaría, ¿eh? Venga, perfecto. Habéis encontrado dónde perforar para acceder al túnel que os traerá hasta la mí. Pero el tiempo corre. La policía acaba de saltar a la fábrica nacional de moneda y timbre y está a pocos metros de vosotros. Es absolutamente necesario encontrar el medio de frenar su avance. Carta 25. Ácido cítrico. Fíjate. ¡Oh! Eso. 25. Venga, con el C4 y lo que te decías de la mitad, ¿no? Del ácido. Vale. Dice eso, medio litro de ácido. ¿Medio litro? Sí, pues un litro serán 2000 y medio litro es 1000. 500. Y acordad que aquí tenemos eso, medio el litro 188. 1188. Claro, 1188. Pues a ver si es 1188 existe, es el 12 o el 13. ¿El de la etapa 12? Sí. Pues correcto. Genial, está, muy 188, bien. Ya lo habíamos pre-resuelto. Venga, 13. 13. Túnel, excavar hasta el hangar. Muy bien, esto debería hacernos ganar un poco de tiempo. Podéis reuniros conmigo en el hangar, podéis venir por todas las partes del túnel excavadas, pero solo tendréis tiempo de perforar 4 tramos suplementarios, de entre los representados en color con las herramientas a vuestra disposición. Túnel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Yo tengo esto. ¡Oh! Vale, con esto habrá que montar un, sí, un puzzlecito, ¿no? De alguna voy a colocar manera esto por si acaso, vale, en orden, y ahora lo miro también. Exit. Exit y entrada es esa. La entrada es esta, ¿no? A ver si hay suerte y es algo así. ¿Por qué me lo mueves? ¿Pero que lo estás haciendo? ¿Eh? Pues si ya está, ponlas para acá y ya está. ¿No? No, hombre. En orden, así. Claro, la entrada. La entrada y la salida, vale. Y él tiene las herramientas aquí que nos dicen el orden en que tenemos que ir. ¿Eh? ¿What? ¿Eh? Vale, ¿cuál es el que está más arriba? ¿Eh? No entiendo nada. A ver, entramos por aquí, ¿no? Y sí, solo podemos excavar 4 veces, 4 colores. ¿Ah, sí? ¿Ha dicho 4 veces? He dicho 4 veces. Ah, perdón. Pues tenemos que encontrar un camino que nos lleve hasta aquí, excavando solo, pasando solo por 4 colores. Solo tenéis tiempo de perforar 4 tramos suplementarios, ah, pero lo representados nosotros, en color, ¿no? Con las herramientas a vuestra disposición. Vale, lento. Pues sí, es por aquí. Sería 1, 2, 3, 4. Vale, ¿qué colores han salido? Morado. No, no era el verde primero. No, era primero el azul. Primero el verde. Ah, verde. Verde. ¿Cuántos verdes? Naranja. Hay? Verde, naranja. Amarillo, rojo. Verde. Vale, naranja, es verdecito. Pues a la cuenta es amarillo, rojo. El primero el verde oscuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿El segundo cuál era? Naranja. Naranja. 1, 2, 3, 4. Amarillo. Amarillo. El amarillo. 3. ¿Y rojo? 1, 2, 3, 4. 7-4-3-4. Mira, a ver, si no comprueba. 7-4-3-4 existe, es el número, la etapa 13, ¿verdad? 13. Correcto. Muy bien, chiquititititi. Venga, 14. Nos da la pista 30. A 2. Y en la última, ¿eh? Esta que nos daban. Esto hay que doblarlo. Venga. Sí. Hangar. Ahora que estamos reunidos, no nos queda más que abandonar el hangar antes de la llegada de la policía. Helsinki y yo conduciremos el botín fuera de la ciudad. Para coger vuestra parte, bastará con que me llaméis el número que he dejado en un sobre. Como medida de seguridad, he tenido que codificar el número, pero ya sabéis, deberíais de haber encontrado la manera de descifrarlo a lo largo de esta aventura. Las instrucciones para montar un sobre. Hay que cortar esto, sí, y doblarlo. Ah, mira, sí, aquí hay letras por el otro lado. Letras, vale. Let's go. Vale, pues lo primero es recortarlo para que no sea mucho más sencillo. Doblarlo. Bueno, no sé si... ¿Por qué hay que recortar? Sí, hay que hacer... Esto se tiene que doblar. Oye, sobre esto. Ah, porque ya viene la... Es que no había visto las letras. Primero estos dos, y luego este. Aquí hay letras y cosas. Sí. Es verdad. Mira, eso has hecho bien guardarlo. Vale, pues a ver, hay que doblar una esquina. Esto parece aquí que es también así. Hay números y cosas. Y te dice que dobles estas hacia adentro, ¿verdad? Tú que tienes dos manos. Eso. No, hemos recogido el mapa, pero a lo mejor lo deberíamos haber dejado. Bueno. ¿Pero cuáles eran las dos últimas? Vamos a ver. 10 y 11. 10 y 11. Y tenemos el 12, 13 y 14. Ah, ¿estas son las únicas con letras? Sí. Sí, es verdad, solo eran estas. Sí. Sí, vale. Además tenemos vale, números y este. Letras. Ahora, ya estoy aquí. El piquito este para arriba. Vale.
aproximadamente. Ahora las del borde. De hecho, puedes mirar, pero seguro que la línea está por dentro pintada. Sí, está por dentro. Sí. Bueno, más o menos he hecho la línea. Sí. Y ahora los piquitos estos, hasta más o menos ángulo, o sea, donde empieza a, para que haga una línea recta. Sí, aunque es verdad que queda un poco... Bueno, te va a quedar un poco feo, no pasa nada, no todos los sobres tienen que ser bonitos. Otro día nos traemos un experto origami. Muy bien. Y ahora ya baja la tapa. Ya está. Ahí está tapa, pues baja. Pero no puedes doblarla sobre la sí, el mira, pico. Aquí está doblado sobre el pico. Vale, nos queda este sobre. Una M y una Q. Y una Q. ¿Y ahora? ¿Cuál es el objetivo? A mí siempre se me olvida. ¿Cuál es el objetivo? ¿En cuál estamos? ¿En qué número estamos? La 14. Ah, la 14, ahí está la 14. ¿Puede ser el objetivo? Sí, podemos hacer también otra cosa, que es empezar así al revés. A lo mejor otra cosa. Mira, de hecho este es rojo. Claro, y el rojo está por arriba. Hay que sacar todo blanco. Es al revés. El color es blanco. Claro, el sobre es blanco, además. Vale, pues doblo por aquí. Ahora vengo. Pero sí se ve la línea, fíjate. ¿Me puedes recordar? También había líneas. ¿Me puedes recordar el objetivo? Vale. Ahora que estamos reunidos, no nos queda más que abandonar el hangar antes de la llegada de la policía. Helsinki y yo conduciremos el botín fuera de la ciudad. Para recoger vuestra parte bastará con que me llaméis al número que he dejado en un sobre. Como medida de seguridad, he tenido que codificar el número, pero ya deberíais de haber encontrado la manera de descifrarlo a lo largo de esta aventura. Y tenemos varias cartas con números y letras, ¿vale? De la chao, es chao. Mira, chao. 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 De la vela, chao. ¿Y por el otro chao. Lado? ¿Qué otro pone? Lado, no por el lado, por el otro. Por la otra cara no. Ah, nada. Vale. Ciao, es el código. Ah, o. Entonces aquí puede ser. Ciao. A ver, el código de números está directamente colocado. 7, 5, 4 y 9. No sé para qué es, pero. 7, 5, 4 números este. Hay escaleras. ¿Si orden? Hay escaleras. Ciao. Ah, eso es un 8, creía que era una B. Si que lo de lejos no, es un 8. No veo una leche de lejos. Y si la ponemos por orden, ciao, esta es la C, ciao. La primera. Uh-huh. La I. ¿Dónde está la A? Allí. Sí. Aquí. Ah, ¿y la otra O? Debajo. Debajo de eso. De la I. O sea, están aquí, vale. No hay nada más que tenga letras, ¿no? Entonces. Pero necesitamos vale. Encontrar un código. Sí. Sí, pero vamos. ¿Y las escaleras para qué sirven? Para despistar. Estoy mirando por si acaso se puede colocar de alguna manera. Eso es, ahí estaba. ¿Y ahora este con quién más? Eso es, que el de en principio bajaba. Ah, este es el que bajaba, ¿no? Claro. Y estos eran los nuevos. Sí. Si lo pones así. Puede ser así y esto también colocarlo así. Bueno, a ver, tenemos esto. Tenemos la C, que sería la primera. Esta es la primera para algo. Sí. Y si seguimos las escaleras, ¿cuál es la I? La I es esa. Pues entonces vamos a seguir el camino así. ¿Seguimos con las escaleras? Sí. A. El A, que sería... Y la O vuelve a estar aquí, ¿no? Pero es que la O está otra vez ahí. Pero algo así tiene que ser, ¿eh? ¿Un 9? Sí, porque además nos da algunos números. C con I, o sea, a lo mejor... C. ¿Había una de otro color? Había pues dos, ¿no? Es la A. Aquí. Con 4, por ejemplo. Ah, O. Te lo estás inventando, bien. Sí. No, estoy siguiendo camino. C. O. Yo ahí veo coa. ¿Así? ¿De la C a la I? No sé, yo es que no, porque como la I y la O están juntas, sí. Yo no le veo. No, y si los juntas, o sea, lo pones bien todo. Ah. ¿Eh? Ah, vale. Estoy intentando seguir las escaleras, sí. Y hacia la O, no lo sé.
Si las ponemos juntas, ciao. Eso es. Es que la hostia aquí arriba. Bueno, luego ser. Sí, ah. Sí, es que eso ya, ya lo hemos hecho antes. Básicamente. Sí, yo intentaba eso, hacer un camino. Sí. Lo que estaba intentando. Tenemos un camino, ¿no? ¿Me dejas la 14 bien cerca? Sí, tiene una F. Al final tienen que quedar cuatro números, ¿no? Entiendo. Vale. Y los números están... Es que dice el número que he dejado en el sobre. Sí. Ciao. Sí, porque aquí están los números. Imaginemos que hacemos una de... Pero en la C no hay número. Y eso es donde lo que estaba pensando yo. ¿Hay un 12? No, a ver, en la C no hay número, 0. En la I... En la I hay un 9. Un 9. En la A hay un 8. Hay un 8. En la I y en la O otro 9. Sí. 0, 9, 8, 9. Pues ¿existe? 0, 9, 8, 9, no. Esto está en 0, 9, 8, 4. Casi. No, espera. ¿Y esto puede ser un 6? Pues sí. ¿Y sería? 0, 6, 8... No, ¿cómo es? 0, 6, 8, 6. No. ¿Otra vez 8-4? 0-6-8-4 y tampoco sería la solución. No estaría bien. Pues ya, hasta aquí mi aportación. Oye, ¿os habéis fijado en las escaleras que tienen las cosas invertidas, los colores? Sí. ¿Y esto va con esto? Sí. ¿Lo has conectado antes? Eso estaba intentando hacer. Y esta, vale. Conectar esta con esta, conectar esta con esta. De la C, o sea, iría a esta que es la carta de la I. Uh-huh. Y hay un número, pues al 9. Vale, 9. Esto va con esta. Sí, el 9. Y luego la doble... Conectaría con esta. La I conectaría con la carta de la A. ¿Dónde está la A? Aquí. Ah, pues. Pero va en el mismo sentido, sí. Vamos a ponerla así. Y esta va con esta. Pero habría que conectar al número. ¿Dónde? No hay un número. Es que aquí no hay un número. Ahí en Río no hay un número. Hay 9. Sí, pero fijaros en. 9, sí, A o. O sea, ah, solo. Mira, sí. Así, hacemos así. Ya salen los números, ¿no? Y ya los podríamos poner así. Y sería C9, 9, la 4, I5, 5, la A no nos va con nada, ¿no? No, C9 no, y 5. 9, 4, 5, 7, no creo. No, a lo mejor, C9, no, a lo mejor sí, es seguir el orden. 9, 4, 5, 7, a ver. 9, no, hay 9, 3, no, F8, 9, 5. Ciao. Espera, no, ¿cuál falta? ¿La A por qué no tiene a nadie? Porque no tiene amigos. ¿No tiene amigos? ¿Esto va así? No. 9. 5, Fi, A, 9, 5, 0. ¿La va con el 8? Vale, a ver, 9, 0, 9, 5, 5 0. 7. ¿Cómo? ¿9? 9, 5, a ver, no. 9, 0, 5, no. 7. No. No, espera, quita 9, esto, 5, no hay nada aquí. 9, 5, sí, sale. 9, 9, 9 5, 5, 0, 7, hemos dicho que no, ¿no? 0, 0, ¿cuándo 9, está 5, la O? 0, 7, no. 9, 5, 0, 7, no. ¿Esto puede tener otra configuración, las escaleras? Sí, sí. ¿Puede tener otra configuración que no estamos viendo? ¿No puede ser? La pista, si quieres conocer el chamán algo. Sí. No, espera, a ver. Ayuda, desde la cámara acorazada la primera sección a perforar es de color verde. Oye, espera, estoy en la que no es, estoy en la que aparece. A ver, ¿cuál es la sección? 7, 4, 3, 4. 4, 3, 4, ok. Siguiente. A ver, ¿dónde está la verdad? Vale, ayuda. La primera ayuda es la etapa. Esta es la etapa 14, ¿no? Sí. Hay que recortar el cuadrado cubierto de letras de hojas de papel, sí, tal, plegarlo siguiendo las instrucciones. Si se respetan las instrucciones de plegado, deberá obtenerse la palabra la Ciao. Una vez colocadas las últimas cartas de etapa, hay que convertir cada letra en un número siguiendo las indicaciones que figuran en el plano. Claro, pues nada, eso es el plano, que hacer el plano, ¿no? A ver, entonces, sí. Esto fue así, ¿no? Porque lo último que hicimos era... La última estaba así, sí. Así estaba, ¿verdad? De hecho, después había la letra 10. O sea, sí, la 10 estaba después aquí. Sí. Pero bueno, eso no lo sabemos seguro. O sea, estaba así. No, pero... Vale, pues la siguiente tiene que ser o esta. Sí, pero convirtiendo aquí las letras en números. Claro.
O puede ser... O sea, el 7, el 5, el 4 y el 9 deben estar de alguna manera. Este es un 9, ¿no? Sí, 7, 5, 4, 9. Como si esto fuera el código y hubiera que coger el S. Una vez colocadas las últimas cartas de etapa, hay que convertir cada letra en un número siguiendo las indicaciones que figuran en el plano. ¿Qué plano? ¿Hay más planos? ¿Cómo era el plano de la cámara acorazada? Ya lo aparecía por ahí. Y aquí, que pone vela hacia... El bueno, plano, no, no mira, tenemos... Está ahí. Nadie tiene ninguna carta que sirva para nada, ¿no? No, ya no. Vale. Ah, sí. Chris, ¿me puedes dar el plano de allí? ¿Este? Ah, sí. Perdona. ¿Cómo era? Así. ¿Y esto? ¿Así? ¿De otra forma? ¿Y este dónde va? Aquí. Pero esa tiene una C, esta tiene una A, una 8. Claro, es que, sí. Así cuadra más, pero este no sé dónde va. Claro. Este debería ir aquí. Pero este está un poco solo, ¿no? Este queda solico. ¿Esto puede ser así? No, no tiene sentido. No. Pero ahora sí que cuadra, hemos hecho otra combinación con esto. Pero este cuadro no hacía nada. Ya, estoy mirando. Pues esto, tiene, esto está saliendo otra combinación de letras y números. Podemos probar esto, pero me queda la C, que ¿con quién la ponemos? Estaba sola, está sola. ¡Ah, no! No, esto no podría ir así, ¿no? No, no me gusta. A ver, si hacemos así, si es, queda 5, 5, 6, 4. Sí, pues pon esta, sí. ¿Dónde está la A? Claro, si es que eso, yo estoy conectando las escaleras. Y esta, la única forma de conectar estas dos... O sea, puede ser que haya otra combinación, pero a mí ver, estos están cuadrando todos. Que eso sí. Pero me falta esta, que es la C que queda sola. Vale, mira, mira, mira. Espera, ¿dónde la C? ¿Dónde está la C? Ahí. Espérame que no. C es un 9. Sí, la A. Sí, 9. Mira, pero esto es un 9, pero esto es un 6. Ah, claro. Claro, eso 9, es. 5, 4, 6. 9, 5, 4, 6, no, pero 9, 5, 6, 4, sí que eso, está. Perdón, 9, 5, la I. 6, 4, sí, verdad. Sí, con el correcto, de la vida. 9, 5, 6, 4, correcto. Sí, pues. Seguimos, ¿no? Sí. Venga. ¡Enhorabuena a todos! ¡Bien! Aunque no hayamos salido del todo indemnes, vuestra sangre fría y vuestra astucia nos ha permitido escapar con 984 millones de euros. Sin duda, este atraco pasará a la historia. Ahora pasará inadvertido durante algún tiempo en espera de que las cosas se cambien. Y quién sabe, quizás tengamos la ocasión de encontrarnos de nuevo en una futura aventura. Misión cumplida. Vale, son las 9 y media, hemos empezado a las 8 y 7, así que han sido menos de 90 minutos. Así que estamos en el rango de... Somos medio, creo. De medio, ¿no? Bueno, no está mal. Atacadores confirmados. Bueno, somos atacadores, no de los mejores, pero bueno. Hasta media. Bueno, pues esto es el Escape Room de la Casa de Papel, de Nicolás Trenti, ¿no? Lo he hecho así. De Trenti Century Fox. Sí. Y nada, espero que os haya gustado. Si lo habéis hecho, pues ya no diréis a ver qué tal se os ha dado a vosotros. Eso es. Y nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao.